Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II. Porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniant regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus de vitoribus noster, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amen. Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestro corazón y guíanos. Permítenos siempre serte fiel, fiel a la iglesia, por difícil que se vea muchas veces. No nos permitas perecer, pero tampoco nos hagas ciegos a lo que está pasando en la iglesia. Tampoco nos permitas tener la vista gorda e ignorar lo que está pasando en nuestra iglesia. Tenemos que saber, para saber orar por ella, para saber pelear una batalla, porque si no sé que estoy en guerra, ¿qué puedo pelear, Señor? Guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con la Constitución Gaudium et Spes, capítulo 2, artículo 30 del Concilio Vaticano II. Estamos en la comunidad de los hombres. Hay que superar la ética individualista. La profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no haya nadie porque por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia se conforme con una ética meramente individualista. El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de vida del hombre. Hay quienes profesan amplias y generosas opiniones, pero en realidad viven siempre como si nunca tuvieran cuidado alguno de las necesidades, sociales. No solo esto, en varios países son muchos los que menosprecian las leyes y las normas sociales. No pocos, con diversos subterfugios y fraudes, no tienen reparo de soslayar los impuestos justos u otros deberes para con la sociedad. Algunos subestiman ciertas normas de vida social, por ejemplo, las referentes a la higiene o a las normas de circulación, sin preocuparse de que su descuido pone en peligro la vida propia y la vida del prójimo. En otras palabras, mis hermanos, aquí nos está pidiendo que busquemos la manera de ser consciente de nuestro alrededor. Ahora, en estos tiempos más que nunca, vemos un pleito y en vez de tratar de parar el pleito, grabamos, o un accidente o algo así, lo ponemos en los medios de comunicación, pero ya nadie se mete. Puedes ver que están asaltando a una persona y nadie se mete. Tengamos cuidado incluso, hermanos, hasta para ir al baño, como dice aquí, no es la higiene. Piensa, mucha gente, yo les digo, miren, yo trabajo en el aeropuerto, así que constantemente veo mucha gente entrar y salir del baño. Y se sorprenderán la cantidad de gente que veo que no se lavan las manos. Al menos en el baño de los hombres. Entran, orinan y se salen. No se lavan las manos. Y esta gente irresponsable, inepta, cochina, no se pone a pensar que van a saludar a alguien. ¿Qué tal se encuentran un amigo, su propia madre, alguien que se encuentra en el aeropuerto y lo van a saludar? O van a agarrar cosas que otras personas también van a agarrar. Tenemos que tener cuidado y atención. Cuidar de los demás también, no nomás nosotros. La aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser consideradas por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo. Porque cuanto más se unifica el mundo, cuanto más los deberes del hombre rebasan los límites de los grupos particulares y se extiende poco a poco el universo entero. Ello es imposible
Si los individuos y los grupos sociales no cultivan en sí mismos y difunden en la sociedad las virtudes morales y sociales, de forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en creadores de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la divina gracia. Artículo 31. Responsabilidad y participación. Para que cada uno pueda cultivar con mayor cuidado el sentido de su responsabilidad, tanto respecto a sí mismo como de los varios grupos sociales de los que es miembro, hay que preocupar con suma diligencia una más amplia cultura espiritual, valiéndose para ello de los extraordinarios medios de que el género humano dispone. Hoy día, particularmente la educación de los jóvenes, sea el que sea el origen social de estos, debe orientarse de tal modo que forme hombres y mujeres que no solo sean personas cultas, sino también de generoso corazón, de acuerdo con las exigencias parentorias de nuestra época. Pero no puede llegarse a ese sentido de la responsabilidad si no se facilitan al hombre condiciones de vida que le permitan tener conciencia de su propia dignidad y respondan a su vocación, entregándose a Dios y a los demás. La libertad humana con frecuencia se debilita cuando el hombre cae en extrema necesidad, de la misma manera que se envilece cuando el hombre, satisfecho por una vida demasiado fácil, se encierra como en una dorada soledad. Miren, mis hermanos, cuidado con hacerle la vida muy fácil a nuestros hijos. Cuidado con resolverles todos los problemas a nuestros hijos. Cuidado con darles todo en charola de plata. Yo lo he visto muy de cerca en familiares, en amistades, en vecinos. Cuando a sus hijos les resuelven todos los problemas, les dan todo fácil, no se saben mantener solos, no saben vivir solos. Siempre están tetados de la mamá. Cuidado con tener hijos ineptos, que no se sepan vivir por ellos. Y sobre todo, cuidado, mucho cuidado, por ser alcahuetes de sus pecados. No hagamos eso, alcahuetes de sus pleitos, de su mala vida, qué sé yo. Nuestra responsabilidad es hacer hombres de bien para el país. Una vez una persona me decía, no, pero mis hijos no son malos y uno de ellos ni siquiera se puede mantener así solo. Y de verdad que es un desorden. Y piensan que porque no roban y no matan, y sí roban porque le piden prestado a medio mundo y a nadie le pagan, pero piensan que por eso ya son buenos hijos. No. Puedes tener un hijo multimillonario, exitoso en los negocios, y no necesariamente es un buen hijo. No necesariamente es buen hijo. Un buen hijo es aquel que tiene fe, aquel que vive por su familia, que se entrega por su familia y cuando es imposible, que muere por su familia. O una hija también, obviamente. Hay mujeres que aguantan todo con tal de mantener su familia unida. Dios las bendiga. Hay hombres que se matan trabajando, se desgastan, entregan su vida en el trabajo. Bendito sea Dios por ellos. Pero aún así, todo eso, sin la fe, de nada sirve. Es solo una campana que hace ruido. Para resumir todo esto en una frase, un buen hijo es aquel que está consagrado a Dios. Ya sea en su familia, ya sea en el sacerdocio, ya sea en lo que sea, en su vida laical, lo que sea, ya sea pobre, ya sea que esté quebrado, ya sea quebrado me refiero económicamente, o que esté archimillonario, pero que tenga la fe, que practique la fe. Porque si no practica la fe, de nada sirve. Podrán ser las mejores personas del mundo y no les va a servir de nada. Nadie se va al cielo por ser buena persona. Ese es uno de los errores más grandes que tenemos en estos tiempos. Nadie se va al cielo por ser bueno. El ser bueno no sirve para nada. Acuérdense del hombre rico que llegó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos?
y le dice, no, pues haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Señor, pero ya todo eso lo he hecho. Ah, si quieres ser perfecto, entonces ven y sígueme. Este rico ya hacía todo. Pero ¿qué pasó? Este rico no pudo entregar todo para seguir a Jesús. Entonces, ¿de qué le sirvió todo eso bueno que hizo? Ahora, ¿se fue al infierno? Eso yo no lo sé, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que Cristo se puso muy triste, y dijo, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Eso sí lo dijo. De ahí para allá, si se fue o no se fue, no. Aquí el punto que quiero llegar es que este rico era muy bueno, era un rico muy bueno. Él sí seguía la ley, no como los católicos peligüeyes que se dicen buenos y nomás porque van a misa el domingo ya piensan que con eso cumplieron. No, 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 no. Este era bueno, este seguía la ley al pie de la letra. No iba a misa el domingo y luego se iba a emborrachar a su casa. No, este seguía la ley, la respetaba, hacía obras de caridad, rezaba los tres, creo, tres, cuatro veces al día que requería la ley judía. Hacía sus ayunos, hacía todo lo que tenía que hacer un buen judío. Todo. Y aún así, Cristo se entristece. ¿Por qué? Porque no se entregó a Cristo. Porque no lo siguió. Entonces, cuidado cuando digamos, mis hijos son buenos. Porque si no están entregados a Cristo, yo no puedo decir que mis hijos son buenos. De verdad que no. Lo quisiera decir, pero no. Les digo que vayamos a misa y les cuesta. Les digo que recemos el rosario. Bueno, ya ahorita, de hecho, es algo que necesitamos regresar, pero por cuestiones de la vida lo hemos dejado de hacer diariamente como lo hacíamos antes. Pero a lo que voy es de que les decíamos, vamos a rezar el rosario, y empezaron a arrugar la cara. O ahorita que yo les quiero hablar algo de Dios, arrugan la cara. O se meten en un problema, una cuestión que tienen, o lo que sea, y yo quiero evangelizarlos, y tú todo quieres arreglar con Dios. Tienen fe, sí, pero no la tienen activa, no están consagrados como nuestros hijos deberían de estar. Están en esa etapa de la dificultad, están 16, 17, 13 años, están en esa etapa, eso yo lo entiendo. Pero aún así yo no puedo decir mis hijos son buenos, porque no, no hacen las cosas de Dios con amor y con entrega, no aún. Mis hijos conocen bastante de Dios porque les hemos enseñado, mucho más que el joven ordinario, mucho más que el joven ordinario. Pero saberlo aquí y no tenerlo aquí no sirve de nada. Entonces, si tratamos de vivir en la verdad, no podemos ni debemos afirmar que nuestros hijos son buenos si no están consagrados a Dios. No son buenos. Porque para empezar, el único bueno es Jesucristo, nadie más. Esta es una reprensión para todos nosotros. Si no hemos sabido transmitir la fe a nuestros hijos, algo estamos haciendo mal. Y me incluyo yo ahí. No me da vergüenza decirlo. Me incluyo yo ahí. Algo estamos haciendo mal. Si nuestros hijos no practican la fe por su propia libertad, algo hicimos mal. Hemos fallado como padres. Y nos toca trabajar. Duele. Duele aceptar esto, pero nos toca trabajar. La libertad humana con frecuencia se debilita cuando el hombre cae en extrema necesidad, que era lo que habíamos leído ahorita. Por el contrario, la libertad se vigoriza cuando el hombre acepta las inevitables obligaciones de la vida social. Toma sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al servicio de la voluntad en que vive. Es necesario, por ello, estimular en todos la voluntad de participar en los esfuerzos comunes. Merece alabanza la conducta de aquellas naciones en las que la mayor parte de los ciudadanos participan de la verdadera libertad en la vida pública. Deben tenerse en cuenta, sin embargo, la situación real de cada país y el necesario vigor de la autoridad pública. Para que todos los ciudadanos se sientan impulsados a participar en la vida de los diferentes grupos que integran el cuerpo social, es necesario que encuentren en dichos grupos valores que los atraigan y los dispongan a ponerse al servicio de los demás.
Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Hermanos, ahora el joven no se quiere casar, porque nosotros no les hemos dado razones para que se quieran casar. Y yo digo nosotros porque en eso fallo mucho. Les damos muy mal testimonio a nuestros hijos en el matrimonio. ¿Cómo se van a querer casar si han visto una cochinada de matrimonio en nuestras casas? ¿Han visto cómo nos insultamos, cómo nos ofendemos, cómo nos hablamos? ¿Cómo van a querer nuestros hijos casarse? No los culpemos a ellos, culpémonos nosotros, la generación que no hemos sabido transmitirles. O lo mismo con la fe. Si no les hemos sabido transmitir la fe, ¿cómo la van a seguir? Si nosotros no les hemos mostrado la gracia que es tener la fe, hemos fallado. Pero para poder cambiar, hay que reconocer que tenemos que cambiar. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.